la biopsia me la hicieron el 4 de marzo, salí el 5 de marzo y en abril tuve cita y me dijeron resultados son de unas células sospechosas. Ni siquiera, células sospechosas es cáncer. Cuando a uno le dicen eso, viene una angustia y un temor al corazón que es como que si te estuvieran sentenciando a muerte. Es un choque bien fuerte, como tú lo dices, porque es como no quiero ser vulnerable, no quiero que me vean mal, pero ya no puedo. Mire, revisé sus resultados y el diagnóstico es que tiene cáncer. Las mujeres diagnosticadas con cáncer viven una montaña rusa de emociones: miedo, tristeza, enojo, incertidumbre, nostalgia. Empiezan a ver su vida en retrospectiva y a tomar decisiones sobre cómo planean vivir su proceso oncológico. Ese es un tsunami. ¿Este tsunami viene a limpiar o viene a destruir? Julieta es una mujer que luego de muchos meses de incertidumbre e impotencia, al ver cómo su seno empezaba a cambiar y que tenía que esperar semanas para una cita, un diagnóstico, un procedimiento, por fin tuvo acceso a sus resultados. Fui diagnosticada con cáncer de mama en el área lateral de la axila en abril, porque la biopsia me la hicieron el 4 de marzo, salí el 5 de marzo, y en abril tuve cita y me dijeron resultados son de unas células sospechosas. Ni siquiera, células sospechosas es cáncer. Y yo seguía insistente, aferrada a que mi papito Dios iba a hacer un milagro y que eso iba a desaparecer de repente y que iba a ser un testimonio. Pero el testimonio es que sigo viva después de la biopsia. Estamos ya en el mes de octubre y sigo caminando con fe y creyendo que va a haber un milagro en mí, un de repente de Dios o por medio de la ciencia, por medio de los médicos, por medio de los científicos o la gente preciosa que se acerca a mí como ángeles y me va a ayudar en este proceso. Acabo de terminar, tengo 6 días de mi octava quimioterapia, que era la última, que fue la semana pasada, y ahorita ya tengo cita en cardiología, en cirugía, porque todo vislumbra que va a haber una operación. Cuando Julieta se enteró de su diagnóstico, le pasó algo que seguramente viven la mayoría de pacientes. Se preguntó, ¿por qué a ella? Empezando porque dices, mi fe no sirvió, no valió, no oré lo suficiente, no me estoy portando bien, abrí alguna puerta que no es la correcta, pequé, me equivoqué, mi esposo qué hizo, porque cuando nos casamos somos uno solo y estamos buscando culpables en lugar de hacernos responsables y apurarnos con el diagnóstico. Ese miedo, esa angustia que sentía Julieta, también lo sintió Olguita, hoy una sobreviviente de cáncer de mama. Así que cuando fue la cirugía y cuando me desperté sin mama. Pasó, dije yo, lo que no hubiera querido que pasara, lo que menos me imaginaba. Ese choque interno que viven las mujeres entre no querer verse vulnerable y sentir que es momento de pedir ayuda a quien ellas antes ayudaban, es una batalla emocionalmente fuerte para ellas. Cuesta muchísimo. Es una lucha interna. Es una lucha muy, muy interna entre el yo tengo que seguir siendo fuerte, los hijos, la cocina, la comida, todo. Tengo que seguir haciéndole. Entonces, cuando ya se mira demasiado cansada, cuando ya tiene muchos efectos secundarios en su cuerpo por las quimioterapias, como puede ser llagas, como puede ser los dolores de cabeza, la memoria, se les va un montón la memoria también, y no poder ni siquiera levantarse o que la comida todo les cae mal, ya llega un momento de estar hasta acá. Ellas mismas, agotadas físicamente y mentalmente, que se sienten hasta humilladas con pedir ayuda. Entonces, es un choque bien fuerte, como tú lo dices, porque es como no quiero ser vulnerable, no quiero que me vean mal, pero ya no puedo. Pero esta situación se da debido a que el cáncer es una enfermedad que abarca a todos y las personas alrededor de la paciente no siempre saben cómo enfrentar y actuar ante este proceso. Yo tengo familia que amo con todo mi corazón, que no ha querido verme, ¿verdad? Y está bien, de verdad que está bien. Para ellos, porque obviamente no tienen la fuerza, el corazón, el deseo de verme sin pestañas, sin cejas, sin cabello, bello, o pensarán que estoy tirada en una cama víctima con un montón de sueros, respirador, y hay mujeres así con cáncer, y las respeto, y las amo, y las bendigo, pero
le hablo al cuidador, le hablo al familiar próximo, le hablo al médico, le hablo al hijo, la hija, al marido, al nieto. No somos enfermedad, somos una mujer que está pasando un proceso oncológico temporal. Ámennos, consiéntannos, rían con nosotros, denos la oportunidad de pasar juntos esto. Sin embargo, la mayoría de la familia, los amigos y en general las personas alrededor de estas mujeres no se quedan con ellas atravesando su proceso. Somos seres humanos, estamos en comunidad y necesitamos de ese apoyo de nuestras familias, de nuestra pareja, de nuestras amistades, las cuales toda esta red de apoyo que te sostiene muchas veces se va porque no tienen el valor para seguir contigo en esta lucha. Las parejas se van, muchos de ellos no soportan y las abandonan. Y las mujeres se sienten culpables porque dicen, no me hubiera abandonado si yo no estuviera enferma. Entonces imagínate, no solo están cargando con el cáncer, cargando con los problemas económicos que conlleva el cáncer, porque es una enfermedad carísima. O sea, los seguros te los comes en una semana. Y bah, se te va la pareja, los hijos entran en crisis porque la mujer es la columna vertebral de la casa. Y en un momento en que tú te caes, se viene todo. Es por esto que fundaciones como Amándote Guatemala e Hilo de Esperanza crean una red que se convierte en un círculo de apoyo, en un lugar seguro para hablar de dolores, miedos, familia, pero también para compartir las alegrías, las risas, las anécdotas, la fe, la esperanza y sobre todo el amor. Yo les diría primero que se den permiso a llorar. El que te digan que tienes cáncer es una noticia muy fuerte. Y por supuesto que viene un camino duro de recorrer, pero estamos preparadas para hacerlo. Y hay personas a tu alrededor que te aman, que te van a apoyar, y aquí en Casa Amándote puedes encontrar ese lugar. Por su parte, Hilo de Esperanza es una fundación donde mujeres que han tenido algún tipo de acercamiento con el cáncer se juntan para crear prótesis a mano y donarlas a mujeres que han perdido sus senos. Gracias a esto, decenas de mujeres se vuelven a sentir seguras en su cuerpo. Claudia Gaitán, su fundadora, asegura que después de vivir y acompañar a su hermana en su proceso oncológico, encontró su propósito de vida, que ahora es cuidar y apoyar a mujeres que están viviendo lo mismo que su hermana. Luego sabemos que las personas y las mujeres, cuando tú le das algo, te empiezan a contar su vida, porque ellas necesitan ser escuchadas. Entonces, creo que lo importante aquí es que no se sientan solas, que sabemos que es una mutilación al cuerpo porque hasta cierto punto te quita tu femineidad, ¿verdad? O sea, los senos son tan importantes en todos los ámbitos. Entonces, cuando se sienten mutiladas por algo que era de ellas, es un duelo el que tienen que pasar, ¿verdad? O sea, definitivamente esto es un duelo y tienen que aprender a superarlo. Nosotras tenemos varias compañeras que creo que el venir y platicar y estar compartiendo juntas y el hablar de todo un poquito hace que no se sientan solas también y que todos los días cómo amaneciste, cómo estás, en fin, ¿verdad? O sea, es un acompañamiento general. Yo dije, Hilo de Esperanza, tejer prótesis. A mí me encanta tejer, me encanta el crochet y qué mejor forma yo también de poder compartir mi testimonio. ¡Wow! Esto quedó como anillo al dedo para mí. Así que me comuniqué con ellas por medio de Instagram. En el momento me respondieron. Y la primera reunión que ellas tenían, me presenté en el momento. Me dieron una bienvenida preciosa. Y cuando vinieron, mira, aquí te vamos a dar qué copa eres tú, y me sacaron a elegir qué prótesis yo podía usar y cuáles me podían donar. Así que cuando ellas me la donaron y me contaron el proyecto que ellas tenían, me emocioné mucho porque estás tejiendo con un propósito. Pero hoy el mensaje es distinto, pese a lo negativo que les dijeron. Ya perdiste el cabello, ya perdiste tus pestañas. Vas a perder una mube. Tu esposo es físico. Él siempre le gustaste por lo que tú sos físicamente. ¿Estás preparada para que él empiece a ver a otro lado y probablemente te engañe o se vaya? Hoy ellas dejan este mensaje.
nuestra vida se ha transformado. Es un amor distinto, ha sido cálido. Hemos bailado una canción romántica a la par del comedor, que él me dice, oye, esta canción, y me toma en pachama, en fachas. Él viniendo de trabajar, oliendo delicioso como siempre huele, y me le meto en el pecho, y ese ha sido nuestro encuentro sentimental en este tiempo. Nuevamente, gracias, Cáncer. El elemento principal es trabajar, que el ser mujer es más que eso. Es más que el cabello, es más que un pecho, es más que esto, es salud, es vida, es la esencia que yo tengo. Una persona muy cercana a mí me dijo, mira, el cáncer es sinónimo de lucha, no de muerte. Historias como las de Claudia, Olguita, Mercedes, Julieta y miles de mujeres más nos demuestran que las estadísticas no mienten. De los 4,666 casos diagnosticados de cáncer anualmente en Guatemala, el 72% lo representan mujeres. El cáncer de mama es el más frecuente de ellos, seguido por el cáncer cérvico-uterino, hígado, estómago y leucemia. Sin embargo, el cáncer de mama tiene una incidencia del 28.4%. A pesar de eso, su mortalidad es del 6.8%. Esto quiere decir que es una enfermedad que se puede diagnosticar con tiempo. Por eso, en el mes rosa, te invitamos a que seas consciente de tu cuerpo, a que apoyes y ames a las mujeres que están pasando por un proceso oncológico. Está en nuestras manos que el cáncer no sea más un sinónimo de muerte. Hablemos de todo aquello que nos ha funcionado para aminorar los síntomas, porque no somos cáncer, no somos síntomas, no somos desilusión, no somos enfermedad, no somos tristeza. Algo que he dicho siempre, esto es temporal, pero amándote y amarte es para toda la vida.